Guanajuato es conocido por sus momias y todas ellas se originaron aquí, en el Panteón de Santa Paula de Guanajuato capital. ¿Qué les parece si vamos a conocer más de cerca este camposanto? Desde las entrañas del Panteón de Santa Paula, nació una de las historias más macabras y conocidas del país, así como representativa de la ciudad de Guanajuato, las momias de Guanajuato. Este camposanto fue construido entre 1853 y 1861 en la cima del Cerro Trozado, una de las tantas colinas que rodean la cañada en que se ubica Guanajuato capital, porque el panteón del pueblo ya estaba saturado. Bajo esta tierra descansan restos de personajes destacados de la historia de la ciudad, el estado y el país, como el exgobernador de Guanajuato y militar Manuel Doblado, el general Florencio Antillón, el científico Alfredo Dujés o el humanista Armando Olivares Carrillo. El panteón tiene casi 11.000 gavetas y tiene casi 40.000 ocupantes. Más o menos el panteón ya tiene el 100% de su capacidad llena. En este panteón ya hoy en día no se entierran, se hace en el nuevo panteón, en el Virgen de la Luz. Y por esa razón también hay muchos visitantes. En cada gaveta puede haber desde uno hasta cinco restos. Este cementerio es de los pocos, o quizá el único, que cuenta con una vista panorámica de la ciudad, que se extiende a las faldas del Cerro Trozado. Así, cara a cara, día a día, dialogan la ciudad de los vivos con el mundo de los muertos. El cementerio se divide en cinco secciones, una de ellas conocida como la recamarita. Era el área destinada originalmente para la gente humilde que no tenía para pagar un entierro a perpetuidad. Los restos duraban ahí únicamente 2 años, después eran trasladados a una fosa común. La primera momia fue descubierta en el año de 1965, cuando se exhumó el nicho 214, en el que se encontraba el médico francés Remigio Leroy, hallazgo que causó gran impresión e incluso esparció la leyenda de que se había momificado por no pagar los impuestos de su entierro. La tumba más antigua del cementerio es la de M. Gerarda B. de Zamora, virtuosa joven, reza su epitafio. Origen de una de las leyendas más conocidas de la ciudad y última morada de ilustres militares, científicos y humanistas, el Panteón de Santa Paula es otro de los rinconcitos de Guanajuato. Con imágenes de Aurelio López, Luis Alberto Martínez, Bajío Noticias.